Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver las herramientas de inteligencia artificial para emprendedores del sector exportador. Primero, esta es una captura de ChatGPT, que es una herramienta muy popular de inteligencia artificial. Le pregunté, hola, ¿puedes dar un breve saludo emocional de 300 caracteres a los asistentes de la charla virtual, cuyo tema es herramientas de inteligencia artificial para emprendedores del sector exportador? Y la inteligencia desarrolló este mensaje. Bienvenidos a la charla sobre IA para emprendedores exportadores. Prepárense para descubrir herramientas poderosas que impulsarán su negocio, innovación y éxito. Los espera en este viaje emocionante y pone los hashtags IA y emprendimiento. ¿Qué les parece esa estructura que tiene, ¿no? Ese feedback que maneja. Esta instrucción que se le da se llama prompts. Estos prompts son instrucciones exactas. Le digo 300 caracteres porque no quiero que hable infinitamente, que a veces lo hace, sino le estoy dando un rango. Porque si le pongo breve, tampoco breve es un texto muy ambiguo. Tengo que darle parámetros muy claros. Y así empezamos. Bien, este soy yo. Yo trabajo en la empresa Falcon Media. Tengo 18 años de experiencia haciendo website, apps, comercios electrónicos y demás. Y vamos a empezar con, ¿qué es la inteligencia artificial? Esta imagen, por ejemplo, la creó un usuario que yo tengo en Midjourney, que es otra herramienta de la que vamos a hablar. Esta es la forma que la misma herramienta te recomienda usar las imágenes creadas por inteligencia artificial. Imagen creada por, en este caso, midjourney.com, por el usuario tal. Tiene ese lineamiento en el cual uno expone la imagen que ha creado. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, vamos a empezar que para haber llegado a estas herramientas digitales que han aparecido de forma pública a fin de año, de año pasado, ha habido un camino bastante largo. El ser humano lleva más de 70 años haciendo uso de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial realmente no es algo nuevo que acaba de aparecer, sino es algo que se ha estado construyendo con mucho tiempo. ChatGPT fue. Es un eslabón súper importante, una página en la cual vamos a ver su uso. Apareció para que puedas registrar y salió, si no mal recuerdo, como en 15 idiomas y ahora tiene más idiomas. Y tú puedes, a través de esa herramienta, pedir y solicitar muchísimo texto alrededor. De información válida, crea nuevos conceptos, depende a las instrucciones que tú le des. Todo este camino de inteligencia artificial arranca en 1950 con Alan Turing, que él desarrolló un artículo sobre las máquinas podrían pensar como seres humanos. Inclusive ha generado un concepto que se ha regido para crear la inteligencia artificial, que sale en muchas historias también, que es el test de Turing, que es evaluar si la persona puede reconocer que es una inteligencia artificial o está hablando con una persona. Todo esto que empezó hace 70 años, en el 2000 todo estalló de forma más fuerte, porque empezaron a aparecer los procesadores de ordenadores sumamente más compactos. Antes las computadoras tenían como que cuartos enormes donde se procesaba toda esta información. Cada vez eso se ha estado reduciendo y eso lo podemos ver en que la mayoría de teléfonos actuales son superiores a computadoras que habían hace 10, 15 o 5 años inclusive. Y todo ese proceso, toda esa información la pueden calibrar, almacenar, procesar de forma mucho más rápida. Y a través de eso han aparecido los primeros vestigios de la inteligencia artificial que ahora tenemos, que son los asistentes virtuales y los chatbots.
Los asistentes virtuales que, vamos a verlo, son como Siri o Alexa que están en muchos de los teléfonos. Procesan algunas tareas específicas, realizan búsquedas por uno. El uso depende a cómo estés acostumbrado a ese tipo de herramientas. Pero para muchos, los asistentes virtuales no es algo muy disruptivo, simplemente es algo que ha aparecido y que está avanzando. Pero ChatGPT, que es la herramienta que salió a cambiarlo todo, no está diseñado para operar con objetos físicos, sino está más que nada a crear una conversación, darte una respuesta, crear algo. Te puedes pedir, quiero que crees una canción, quiero que crees una historia, y te puede ayudar a generarlo. Puedes tener toda una conversación en línea. Para entender todo este concepto de la inteligencia artificial, hay que entender primero qué lo diferencia de una herramienta web. Una herramienta web es una en la que tú le pides una acción muy concreta y la va a realizar. Por ejemplo, acá tenemos a Google. Google, que es el buscador favorito del mundo. Uno busca algo aquí y te sale algunos sitios web o videos que ellos tienen alojados y vinculados que te recomiendan algo en específico. Eso es una herramienta web. Por ejemplo, acá hay otra herramienta web. Vamos a ver. Y miren, esta es la herramienta a la cual estaba mencionando. Yo estoy ingresando, se llama scalydraw.com y no tengo que registrarme, no tengo que hacer nada, lo único que tengo que hacer es crear. Acá le hago clic a un cuadrado y puedo crear un cuadrado. Quiero crear un círculo, creo un círculo. Si yo deseo esto, lo puedo vincular para alguna herramienta web, lo puedo guardar como una imagen, lo puedo exportar, lo puedo mandar a imprimir, puedo escribir un texto, puedo decir hola. Puedo cambiar tipografías. Todo esto es una herramienta web, ya que yo mismo estoy usándola en base a lo que me está mostrando la herramienta. Es una herramienta bastante divertida. La pueden usar cuando gusten, scalydraw.com. Y regresamos a la presentación. Y ahí tenemos otra herramienta que se llama I Love PDF. I Love PDF no necesita ningún registro. Tú ingresas aquí y puedes hacer múltiples acciones con la herramienta PDF. Puedes dividir el PDF, puedes comprimirlo, puedes convertirlo a Word, puedes convertirlo a Excel, a PowerPoint, N formas, ¿no? No sé si conocían esta página, es muy, muy recomendada. Especialmente para los que trabajamos con PDFs. Que también sigue siendo una herramienta web. Pero todas esas herramientas webs tienen un limitante en el cual uno está generando una acción específica que nos ayuda a generar. Pero la inteligencia artificial de la cual vamos a hablar y la que tenemos acceso a nivel de internet es un tipo de inteligencia artificial que se llama generativa. Lo que hace es generar contenido, genera imágenes, genera videos, genera textos, genera audios. Y cada vez está generando nuevos medios. En el tema de la inteligencia artificial, siento que lo importante es entender que no lo va a hacer todo por nosotros. El elemento humano aún es muy importante y hay que verlo como un ayudarte a empezar. Te ayuda a empezar porque empezar es complejo. A veces uno quiere escribir algo o generar alguna presentación y empezar puede ser un proceso difícil. Por eso es más fácil opinar sobre algo que ya exista que crear algo que no exista, ¿no? Primero hay que verlo de esa manera. Son herramientas de inteligencia, pero que nos están ayudando a empezar. Igual hay mucho de nosotros que hay que tener en cuenta para poder lanzar lo que se está creando hacia más personas.
¿Qué han hecho las grandes empresas? En el caso de Apple, Apple está desarrollando cada vez más herramientas de inteligencia artificial. Los últimos teléfonos que tienen de los modelos 3 y 14 funcionan enteramente con inteligencia artificial, pero apuntan a que todos los nuevos equipos van a tener más todavía inteligencia artificial. Amazon, esta gran compañía que vende a nivel mundial, también va a generar nuevas estructuras de inteligencia artificial para poder ofrecer mejor los productos a los segmentos asignados. Microsoft lo que ha hecho es integrar ChatGPT a su navegador Bing, que lo vamos a ver en esta exposición. En el caso de Google, Google hace poco nomás, creo que ya 2 semanas, ha lanzado BART. BART es una inteligencia artificial que nos ayuda a buscar en Internet, nos ayuda a generar textos, es muy rápida y pronto se va a integrar con todas las herramientas de Google, que son Google Docs, Google Presentaciones y demás. Ahorita está en modo prueba, que también lo vamos a ver, pero aún está disponible solamente en inglés. No hay una fecha oficial de cuándo va a salir en más idiomas, pero se rumorea que para julio va a salir en 6 idiomas más y lo más probable es que salga en español. Y por último, Meta, el gran líder en redes sociales, que es Facebook, Instagram, ya ha anunciado que no va a desarrollarse a generar el metaverso, que nunca tuvo muy clara la forma en cómo entrar, y que ahora todo va a estar orientado a desarrollar inteligencia artificial. Bien, ahora vamos a ver las herramientas de inteligencia artificial para emprendedores. Vamos a empezar con ChatGPT. ChatGPT tiene esta dirección exacta, chat.openai.com/chat. Tú ingresas y te puedes registrar. El registro es gratuito. Necesitas un email válido y un número celular, porque te lo pide al momento de la confirmación. Hay un código que debes poner y ya lo puedes usar. Lo puedes usar desde cualquier navegador. Voy a mostrarles mi chat GPT. Vamos a. Ingresamos aquí cuando ya estamos logueados. Vamos a ver qué tiene estas indicaciones. Acá nos da algunos ejemplos, algunas habilidades que tiene y cuáles son sus limitaciones. Y acá nos dice, escribe un mensaje. Este mensaje que vamos a escribir, lo podemos escribir en nuestro idioma. Vamos a preguntar, hola, ¿cómo estás? Hola, estoy aquí para ayudarte. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Muy bien. Entonces yo puedo ya aquí empezar a crear cosas con la asistencia de ChatGPT. Por ejemplo, le puedo dar alguna opción matemática. Puedo decirle, tengo 1.500 soles. ¿Cuánto sería aumentarle el 18%? Entonces me vas a decir cómo lo hace, ¿no? Pa, pa, pa. Luego me saca toda la estructura de cuál es el camino y me dice cuánto es el final. Eso es algo muy elemental y muy básico, pero nos puede ayudar a crear más elementos. Cuando nosotros a nivel de estructura y de marca queremos crear algo, le debemos decir a ChatGPT que actúe como alguien, como un rol. Por ejemplo, le voy a decir, actúa
como un experto en marketing digital y ayúdame a crear nombres de marcas de vino que pueda exportar a Europa. Entonces me dice, por supuesto, aquí tienes algunas sugerencias de nombres de marcas de vino que podrías considerar para exportar a Europa. Entonces me da su primera opción. Se llama Vinum Vita. Este nombre combina las palabras latinas, Vinum y Vita. Y me da esa, mira, me está generando muchas. Acá lo puedo detener si deseo, pero le está generando. Me dice, puedes ponerle Aroma Elixir, puedes ponerle Vinterra, puedes ponerle Celestia Vini, Vinérgico, Vinora, Vinoble, ¿no? Recuerda que elegir un nombre de marca es importante, considera tu público objetivo, el posicionamiento que deseas transmitir, verifica la posibilidad de que el nombre esté disponible en el mercado. Te sugiero hacer una investigación adicional y consultar con profesionales de marketing para tomar la decisión para tu negocio. Pero por lo menos, como mencionamos al inicio, es un punto de inicio, de inspiración. Por ejemplo, le puedo decir, crea tres variantes de la primera propuesta. Ya no le tengo que explicar el. Tiene una conversación, ya está recordando lo que le estoy diciendo, ya sabe a qué es, me refiero cuando digo que es a esta primera propuesta que se llama Vinum Vita. Y me dice, claro, entonces puedes ponerle Vinum Vita Lux, Vinterex o la versión Terra. Y me da una explicación de por qué lo está haciendo. Y me recuerdo una vez más que son sugerencias y es recomendable realizar una investigación adicional para asegurarte que los nombres sean únicos y estén disponibles en cada mercado objetivo. Hay que indicarle a ChatGPT que tome un rol, que sea un experto en marketing, que sea un experto en investigación, y nos puede dar algún lineamiento que nos ayude a desarrollar una propuesta que tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá le preguntamos, tengo un negocio de jugo de frutas, ¿podrías ponerle en el rol de un experto de marketing digital? Y recomiéndame dos buyer persona para mi negocio. ¿Qué es un buyer persona? Es el cliente ideal al cual yo puedo llegar y yo puedo hablar. En este caso, me ha generado dos estructuras. El fitness entusiasta, el entusiasta de la cultura fitness, que es un grupo de personas que están enfocadas en un estilo de vida saludable y activo, que les gusta hacer ejercicio, que buscan productos que les ayuden a mantener su salud y forma física. Para ellos los jugos de frutas naturales pueden ser una excelente opción para una bebida refrescante y saludable después de un entrenamiento. Y el segundo que me recomienda es la madre preocupada por la salud de su familia. Este grupo de personas son padres preocupados por la salud y bienestar de sus hijos. Les importa ofrecer a su familia alimentos y bebidas saludables y nutritivas. Para ellos los jugos de frutas pueden ser una excelente opción como alternativa saludable a las bebidas azucaradas y procesadas que a menudo se encuentran en el mercado. Entonces, me da este punto de partida. Algo que tomar en cuenta con ChatGPT es que solo tiene acceso a datos hasta el 2021. ¿Quién ganó el Mundial de Fútbol de 2022? Me dice, no tengo información sobre eventos que ocurrieron después de mi fecha de corte en septiembre de 2021. No puedo proporcionar información sobre quién ganó el Mundial de Fútbol 2022. Te sugiero consultar alguna fuente confiable o buscar noticias actualizadas. O sea, tiene un límite. ChatGPT tiene esta parte gratuita, que es la que hemos visto en acción, pero tiene una parte pagada, si es que alguien lo desea. Esa parte pagada cuesta $20 al mes, lo que hace es que te da prioridad cuando hay muchísima gente conectada, te responde más rápido y te da acceso a nuevas actualizaciones.
Una de las actualizaciones que tiene es ChatGPT versión 4, que ya puede crear imágenes. Esta opción de crear imágenes no está disponible en la versión gratuita. Vamos a enfocar una sugerencia que tenemos. Hay que pedirle a ChatGPT que nos ayude a construir una estructura inicial para enfocar una venta digital. Lo primero que vamos a hacer es pedirle un buyer persona de nuestro negocio. El buyer persona es el cliente ideal, uno o dos, los que creamos necesarios. Luego le vamos a solicitar un mapa de empatía de ese buyer persona, cómo poder conectar con él o con ella. Preguntarle cuáles serían las técnicas más avanzadas para venderle a este buyer persona. Luego, cuáles serían las objeciones para adquirir mi producto o servicio. Que me sugiera un copy. El copy es el texto publicitario que se pone en redes sociales para su lanzamiento. Hay una estructura de comunicación publicitaria que se llama Before After Breach, que es cuando le presentas un problema a resolver y la resolución lo hace tu marca, o le dices que lo haga con la estructura IDA. Vamos a hacer este ejemplo que me parece poderoso a nivel de desarrollo para poder verlo. Vamos a empezar, vamos a describirle un negocio que tenemos. Vamos a ir con los vinos, me parece interesante. Le voy a poner, hola, actúa como un experto en marketing y ayúdame a crear dos buyer persona para mi nuevo negocio de vinos que se llama, y voy a usar una de sus referencias. Sí, me quedo con esta, que se llama mi vinos son dulces. Son dulces y deliciosos. Entonces le estoy pidiendo que me ayude a crear a quién va enfocado este vino que estoy creando. Y me dice, primero, una persona amante de experiencias gourmet. ¿Qué me parece si creamos a Sofía Gourmet, que tiene 35 años? Es una apasionada de la buena comida y las experiencias gastronómicas. Le encanta probar nuevos sabores y descubre productos de calidad. Le interesa conocer la historia y el proceso de cada botella de vino que consume. Además, está dispuesta a invertir en productos de alta calidad que le brinden una experiencia sensorial única. Sofía busca vinos dulces y deliciosos para maridar con postres y mejores momentos especiales. Y el buyer número 2 que me genera es un joven entusiasta de la cultura del vino. Vamos con Juan Vino Joven, 28 años. Juan es un joven apasionado por describir nuevas tendencias y experiencias. Le gusta explorar el mundo del vino y aprender sobre diferentes variedades y estilos. Está abierto a probar nuevos sabores y le atraen los vinos dulces y deliciosos. Y debido a su perfil de sabor agradable y fácil de disfrutar, Juan está interesado en conocer marcas jóvenes y frescas que se adapten a su estilo de vida. Le gusta compartir sus descubrimientos con amigos y disfrutar de reuniones informales donde se aprecie el buen vino. ¿No? Y ahí estamos empezando a construir. Voy a seguir acá. Le voy a decir cuál sería una técnica avanzada para venderle a uno de estos buyers. A ver, se llama la misma inteligencia creó a Sofía Gourmet. Le voy a decir cuál sería una técnica eficiente de venta
para Sofía Gómez. Y me dice, una técnica eficiente de ventas para Sofía Gourmet, la amante de experiencias gourmet, sería utilizar el enfoque de venta basada en la historia y la calidad del vino. Aquí algunas estrategias que puedes tener. Uno, contar la historia detrás del vino. Destaca los detalles de origen, la región vinícola, los métodos de producción. Sofía valora toda esa autenticidad y disfruta conocer la historia. Puedes tener también experiencias de degustación personalizadas, invita a Sofía a degustaciones privadas o eventos exclusivos, brinda información detallada sobre cada vino, tienes que tener alianzas con restaurantes y chefs, tienes que generar esta estructura, Sofía apreciará la oportunidad de disfrutar este tipo de vinos, y marketing de contenido atractivo, crea un contenido relevante y atractivo y relacionado con el mundo del vino. Mira, me está ayudando a crear una propuesta inicial de la cual yo puedo partir y puedo pulir para poder tener una visión más cercana de este desarrollo. Voy a decirle que me cree la estructura After the Bridge. Puedes crear en base a la estructura un mensaje para, vamos a ir para el otro buyer que generó, que se llama Juan Vino Joven. Y me dice, claro, ¿no? Aquí tienes una estrategia que puedes generar antes, ¿no? Le vas a decir, cansado de vinos tradicionales y aburridos que no te emocionan, ¿quieres descubrir nuevos sabores y experiencias que se adapten a tu estilo de vida moderno? Después hay que decirle o mostrarle, imagina deleitarte con vinos dulces y deliciosos que despiertan tus sentidos y te transportan a un mundo de sabores cautivadores. Descubre una nueva generación de vinos que combina la frescura y la calidad en cada sorbo. Los vinos de Vinum Vita están diseñados y pensados en ti, joven entusiasta de la cultura del vino, que busca emocionarse y explorar nuevas tendencias. Y en el bridge, en el final, te invitamos a sumergirte en un viaje de descubrimiento. Vinícola, nuestros vinos dulces y deliciosos son cuidadosamente elaborados para brindarte una experiencia inigualable, desde sutiles notas frutales hasta aromas tentadores. Cada botella es una invitación a compartir momentos especiales con amigos y disfrutar de reuniones informales que se vuelven inolvidables. También puedo generar la estructura IDA en base a la estructura. Aira crea un mensaje para la primera, ¿cómo se llama? Sofía, ¿no? Sofía. Y todo queda en tu sesión registrado, o sea, puedes revisar lo que le has preguntado. Y me dice, por supuesto, ¿no? Primero tienes que decirle. Descubre los vinos dulces y deliciosos que harán de tus papilas gustativas bailes de alegría. En el interés le dices, hemos creado una selección exquisita de vinos dulces que cautivan tu paladar, elevan tus momentos gourmet a nuevas alturas. Cada botella es el resultado de una cuidadosa selección de uvas y significado meticuloso. El deseo es, imagina saborear vinos dulces con aromas seductores y notas frutales. La acción es, te invitamos a explorar nuestra colección de vinos dulces y descubrir el placer de Vinum Vita. Visita nuestro sitio web para conocer más sobre nuestra historia, el proceso de producción, las notas de cata que hacen de cada botella sea único. No te pierdas esta oportunidad de deleitarte. Y ahí tienes esta estructura. Esta es una estructura inicial, pero como han visto, se puede explayar a que podemos tener un planteamiento inicial de cualquier producto que queramos desarrollar en base a toda la inteligencia artificial. No sé qué les parece esta estructura. Una de las cosas que también se le puede decir a ChatGPT es explícame. Explícame cómo puedo empezar a importar si estoy en Lima, Perú y quiero comprarle a Japón.
Me dice, si te encuentras en Lima, Perú y deseas comenzar a importar productos de Japón, puedes hacer lo siguiente. Primero, una investigación de productos. Identifica qué productos japoneses te interesan importar. Investiga sobre su demanda en el mercado, la competencia existente, los requisitos legales. Investigación de proveedores, ¿no? Busca proveedores confiables en Japón que ofrezcan productos de lo que deseas importar. Establece contacto. Bueno, me da un montón de puntos, pero todos son bastante válidos. Explícame cómo puedo explicar qué es importar para un adolescente. También le puedes decir cómo. Explícame qué es tal cosa como si fuera un niño de 5 años. Explícame como si fuera una persona de 80 años tal concepto y te va a ayudar a generarlo. Por ejemplo, en este caso, me dice, claro, puede ayudarte a explicar qué es importar de una manera sencilla para un adolescente. Importar es el proceso de traer productos o bienes desde otro país para venderlos en tu propio país. Imagina que hay cosas interesantes y únicas que se producen en otros lugares del mundo y que no están disponibles en tu país. Importar te permite obtener esos productos y hacerlos accesibles en tu lugar de residencia. Algo que le puedes también pedir a ChatGPT es resume y continúa. Resume en palabras claves qué es la inteligencia artificial. Es automatización, aprendizaje, análisis de patrones, toma de decisiones, redes neurales, computación cognitiva. Continúa y te va a dar más. Y continúa. Y así puedes analizar profundamente algún tema que quieres explorar o ahondar. Resume y continúa son dos comandos muy poderosos en esta herramienta digital. Y luego está el crea tablas. Vamos a crear tablas. Vamos a hacer esto. Le voy a decir, recuerden que su información está hasta el 2021. Puedes crear tablas de los 10 productos que más ha exportado el Perú al mundo durante los años 2019, 2020 y 2021. 21. Ah, no tiene acceso al 2021. Ya voy a decirle del 2020 al 2020. Me dice dónde tengo que ir, eso es súper bueno. Te voy a dar una tabla de los 10 productos que más exporta en el año 2019. Exportado cobre, oro, harina y peles de pescado, zinc, petróleo y gas natural, café, plomo, plata, gasolina, diésel y espárragos. Y en el 2020, cobre, oro, harinas y peles de pescado, petróleo y gas natural, café, plata, gasolina, plomo. Estos son datos generales y no representan una lista definitiva, ¿no? Te recomendamos consultar fuentes oficiales como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú o el Banco Central de Reserva del Perú para obtener información actualizada. Pero te puede crear tablas estructuradas. Muy bien. Si desean tener ChatGPT como aplicación, hay una opción que se llama Got in the Box. Esta es una aplicación que puedes tener, pero es una aplicación de paga, pero es una app, porque ChatGPT no tiene una app oficial. Aún. Ya está ahí toda la parte generativa de lo que es son textos. Ahora vamos a ir con una herramienta que crea imágenes. Vamos a probar Designer de Microsoft. Ha salido hace un mes exacto.
Vamos a probarla. Para tenerla necesitas un email y es una cuenta freemium. Quiere decir que te da una parte gratis y te da una parte premium pagada, pero puedes usarla solamente con el mail. Voy a mostrarla aquí. Designer.microsoft.com. Ingresamos, carga su logo y me dice, describe qué es lo que deseas para crear, ¿no? Y yo puedo crear varias cosas. Bien, le voy a decir, puedo escribir en español aquí, por más que toda la estructura esté en inglés, puedo escribir en español, puedo decirle, crea un post para Instagram mostrando frutas como la manzana, las uvas, peras y sandía. Y le digo generar. Y me dice, estamos generando diseños para ti. Y listo. Ha generado en base a lo que le estoy diciendo. Vamos a ver algunas. Allá. Acá yo puedo, y esto es súper interesante, puedo customizar el diseño. Quiere decir que puedo editar algunos elementos o puedo descargarlo tal cual. Le voy a dar a customizar diseño. Y estas fotografías las ha creado la herramienta. Y acá frutas para todos, disfrute la fruta. Y acá puede ser que yo ponga frutas frescas hoy, ¿no? Y acá pongo la dirección de donde yo estoy vendiendo mis frutas, puedo poner una dirección online, frutasdeliciosas.com, ¿no? Esto no existe, lo puedo cambiar y acá arrastro un poco para que se vea una sola estructura, igual aquí. También, si deseo, lo puedo eliminar. Aquí hago descargar y ya tengo esta estructura, esta imagen que la puedo usar para un post de redes sociales. También puedo generar más opciones. ¿Qué les parece esta herramienta? Miren, miren la calidad de el enfoque de lo que ha creado. Es muy, muy buena. Microsoft Designer es gratuita y tiene muchas opciones. Puedes crear más y más estructuras. También le puedes decir, pero vamos a ver si ya me deja. Un nuevo diseño. Le voy a decir, crea un video de polos, de colores, que de polos de colores, ¿sí? Vamos a ver qué vendemos polos. Me dice, estoy generándolo. Bueno, no, como no he sido muy preciso qué colores, me ha agregado varias cosas. Pero por ejemplo acá puedo customizar el diseño. Me sale, miren, esto es lo que he creado. Puedo poner la marca, puedo hacer un cambio de elemento. Vamos a borrar otra vez. Y ahí se puede. Ya retrocede mucho. Vamos a crear uno más. Quiero hacer un. Hay que ser más preciso. Crea un video de polos verdes
turquesas y amarillos para el verano. Entonces ya le estoy diciendo unos tipos de colores específicos. Estoy intentando ser más preciso. En inteligencia artificial es bueno ser más preciso. Bueno, ahorita ya me creo otra cosa. Me entendió que tengo que disfrutar del verano. Ya le voy a quitar esta opción. Y vamos a ver qué me sale. Microsoft Designer es muy, muy buena herramienta de inteligencia artificial. Bueno, acá ya no me quiere procesar mejor. Bueno, acá sí hay una buena. Está en su polo amarillo. Y esa es la segunda herramienta. Acá tengo el ejemplo de lo que había visto. Justo había creado un post de Instagram lleno de frutas, como peras, manzanas, uvas y más. Y al final me permite descargar el archivo que estoy teniendo. Otra herramienta que tenemos, y esta ha aparecido también hace bastante poco, no tiene ni un mes. Para esto es importante tener el navegador Microsoft Edge. Vamos a ir a bing.com. Bing es el navegador de Microsoft. Entonces, este es el buscador de Microsoft. Como acá le puedo preguntar cualquier cosa, subir una imagen y demás. Pero aquí, en este navegador, que para tener la vinculación es necesario que tengas una cuenta de Microsoft, que puede haber sido Hotmail o puede ser Outlook.com. Entonces, en la parte superior vas a ver que dice Microsoft Bing Chat. Le vas a dar clic a Chat. Y te dice, el modo de chat solo está disponible cuando tienes acceso al nuevo Bing. Desbloquea la búsqueda conversacional en Microsoft Edge. Y aquí hay un botón que dice, abrir en Microsoft Edge. Y me dice, ¿quieres abrir el enlace? Sí, quiero abrir el enlace. Y aquí me abre el navegador de Microsoft Edge. Este de aquí, ya está entendiendo español y también puede entender quechua. Eso es algo súper bueno. Miren, la herramienta ya puede entender quechua. Eso tiene creo que 2 semanas. Entonces entramos y te dice, ¿no? Bienvenido a Bing. Haz preguntas complejas, obtén respuestas, inscribe inspiración. Haz algo. Entonces acá dice, elige un estilo de conversación. Puede ser más creativo, puede ser más equilibrado o puede ser más preciso. O sea, un chat conciso y sencillo. Si vamos a estar en modo crear, le voy a decir más creativo. Le voy a preguntar una cosa, le voy a decir, hola, ¿puedes crearme 3 propuestas de marcas que vendan polos de colores de muy buena calidad para el mercado internacional? Voy a ampliarlo para que se vea la respuesta. Dice, hola, soy Bing, me alegra que hayas elegido para ayudarte con tu tarea. Aquí tienes 3 propuestas de marcas que venden polos de colores y de muy buena calidad para el mercado internacional. Me ha puesto Rainbow, una marca que ofrece polos, Polo Club, una marca que combina el estilo clásico. Me pone también un eslogan, Polo Club, el club de los que aman los polos. Colorix, una marca que inspira las tendencias. Colorix, la marca que pinta tu vida. Y el primero que era Rainbow, me dice, viste el color de tu alma. Y así te puede generar más cosas. También te puede generar
historias, estructuras, tablas, muy similar a ChatGPT, pero esta es la opción que ha sacado Microsoft hace muy poco. También puedo hacer esto. Crea una imagen y hay que decirle de qué. De ¿qué vamos a hacer? De personas felices en un parque soleado. Pero sí, crea una imagen de persona feliz en un parque soleado. Voy a intentar crear eso, nos dice. Lo voy a intentar. Normalmente cuando crea imágenes, le cuesta más crear las imágenes. Pero lo hace. Y acá dice, la imagen se está generando. Ahí está. Ahí están las. Nos da cuatro opciones de personas felices. Y yo puedo usar, para mi marca de polos, puedo usar esta imagen. ¿Qué les parece? La puedes cargar. Esto ya está creado con inteligencia artificial. La inteligencia artificial de DALL-E, que es la que usa Microsoft, no es tan precisa. Si, por lo menos en personas. Si mandas crear algo más de fantasía o de ilusión, son mejores. A las personas le falta un poco. Ese es el de Bing. Acá lo que estaba mostrando. Acá yo creé una imagen fotorrealista de personas en oficinas felices. Algo se puede trabajar. Luego tenemos una que también ha salido hace muy poco. Esta está disponible solo en inglés, que se llama Luca. No se llama Loca, se llama Luca. Y vamos a ir con ella. Esta te ayuda a crear logotipos. Voy a crear una marca. Pero tengo que ponerle un nombre a mi marca. Ya le he pedido a ChatGPT que me cree nombres. Ah, vamos a hacer esto. Vamos a ver una de las que nos dijo acá en lo de los polos. Vamos a ir con. A ver, Polo Club. Ya, Polo Club. Entonces pongo mi marca. Me dice, empieza. Muy bien. Queremos conocer tu industria, ¿no? ¿Qué es lo que estás vendiendo? Bueno, estoy vendiendo ropa y accesorios. Es lo que estoy vendiendo. Escoge algunos logos que te gusten. Bueno, me gusta este de aquí. No mucho para lo que quiero hacer. Ese también me gusta. Sí, ya que sugiero escoger tres, no necesariamente iguales, pero ya hay este verde. Ya. Continuar. Ahora dice, escoge algunos colores que te gusten. Quiero púrpura, amarillo, anaranjado, ya está. Tres. Bueno, ya me permite tres. Porque quieres poner un eslogan, voy a usar el eslogan que me ha generado la misma herramienta de Bing. El eslogan es muy largo, por favor hazlo más pequeño. El club de los que aman. Vamos a ver, el club de los que aman. No me deja. Le voy a quitar el eslogan entonces. Voy a continuar. Y me dice, muy bien, ahora dime algunos símbolos que quieres.
Si es un polo, no debería poner un polo dentro del polo. Entonces voy a poner moda, voy a poner algo abstracto y algo creativo. Ahora vamos a generar algunos logos para ti y tú los puedes customizar. Customizar se refiere a que tú los puedes trabajar de acuerdo a lo que tú desees. Le daremos a Polo Club. Y ya depende de nuestro gusto, ¿no? Pero nos ayuda a iniciar. Este me parece interesante. Y dice, dame más logos. Y te da más logos. ¿Quieres un símbolo? ¿Tienes un símbolo por ahí? Sí, trae el símbolo, ¿no? Y lo podemos incluir. Pero está creando varias propuestas de donde podemos empezar, donde podemos saber, no quiero esto. Y donde puedo decir, sí, quiero algo así. Y es un camino para empezar. Esta también es una herramienta relativamente nueva. Y luego vamos a ir con Midjourney. Midjourney es la herramienta de inteligencia artificial más avanzada que tenemos hoy en día para la creación de imágenes. Era gratuita hace unos meses, pero ya no es más. Ahora tiene la suscripción mensual. Está $10 al mes. Y esto es lo que crea, ¿no? Acá le pido, por ejemplo, hazme un diseño promocional de una charla sobre herramientas de inteligencia artificial y bah, me crea esas opciones. Tiene muy buena definición. Y cuando crea, te genera estos cuadrados que tienen letras y números. ¿Qué significan estas letras y números? La U significa upscale. Upscale significa que de la imagen que tienes quiero que la hagas grande, porque te la entrega pequeña. Y la B significa variante. Si yo escribo, por ejemplo, si yo pongo, selecciono, haz más grande la versión. Porque cuenta así, 1, 2, 3, 4. Haz más grande la versión 1, la versión 2 y la versión 3, ya te las va a hacer más grande. Pero de la versión 2, o sea, de esta, la 1, 2, de esta, sácame versiones. Y de esta te va a sacar cuatro versiones nuevas. Y así funciona esa herramienta, generación de imágenes. Varias de las de pago funcionan muy parecido, por eso hago hincapié en cómo se estructura este camino. Y miren la precisión que tiene Midjourney, ¿no? Esto es algo que ha creado, que son Neandertals. Imaginemos que es algo así como, imagina que los Neandertals se toman una selfie en una cueva. Entonces tiene esa propuesta. Pero si ves la definición de los ojos, la piel, la luz, es bastante precisa en más sentidos. Creando aves, creando animales es muy buena. Esto es algo. Ambas las creé. Y no sé si recuerdan que hubo una tendencia de dinosaurios que hacían algunos oficios. Ya, eso se crea con Midjourney. Luego tenemos a Dalí. DALL-E es una herramienta digital de inteligencia artificial que crea imágenes. Para entrar a DALL-E hay que entrar a OpenAI. Estos son los mismos creadores de ChatGPT. Y DALL-E está integrado a la que vimos de Bing. Entonces, si escribes en Bing, ya estás trabajando en DALL-E. No hay necesidad de que tengas que registrar. DALL-E tiene esta estructura. Por ejemplo, acá le pones. Quiero un pez feliz y te sale cuatro opciones. Es más preciso en paisajes, en elementos. Aún le cuesta algunas cosas, ¿no? Pero está avanzando bastante bien. Aquí le puse un ejemplo. Un hombre joven que acaricia a su perro. Ahí está. Esto está más o menos bien. Ahí está creando. Aún tiene un tema con las manos, pero está aprendiendo. Mejorará.
Acá le puse, para una idea imaginaria, crea un ninja burger, a ver qué hace. Crea esas. Luego vamos a ver otra herramienta de inteligencia artificial que se llama CopyAI. Te da 7 días gratis, necesitas un email y ahí se vuelve de pago. Lo que hace es crearte copies, textos publicitarios que puedes usar en redes sociales. Y son muy buenos en general. Luego vamos a ir con Write Sonic. Esta la vamos a probar. Write Sonic. Un momento. Write Sonic. Le pongo, quiero empezar. Yo ya estoy logueado. Sea, ya me inscribí hace un tiempo. Y ahí está, ¿no? Y me dice, ¿qué es lo nuevo? Porque son microherramientas dentro. Me dice, Bot Sonic, entrena ChatGPT con tus datos, crea un chatbox de inteligencia artificial sin código en minutos, ahora entrena ChatGPT en sus datos. Escribe artículos, que te puede ayudar a escribir artículos instantáneos, con más de 2.500 palabras, y una opción muy parecida a ChatGPT. Vamos a ver el de artículos, que es nuevo, lo vamos a probar en conjunto. Le voy a poner un tema. Un tema, el paraíso de la comida está en Perú. Ese va a ser mi tema. ¿Tienes alguna referencia? No, no tengo ninguna referencia. Pero tengo que poner alguna referencia. Entonces voy a poner, a ver, comida peruana top mundial. Ok, algo que nos da InfoBay. Ya, me voy a poner esta referencia que me está pidiendo. Nunca he usado esta opción, así que la vamos a usar en conjunto. Pongo Next. ¿Quieres poner información adicional? ¿Quieres que el tono de voz sea profesional? ¿Quieres que sea divertido? ¿Quieres que sea dramático? ¿Quieres que sea sarcástico? ¿Quieres que sea, vamos a ponerlo creativo? ¿En qué lenguaje quieres que se escriba? Quiero que se escriba en español. Y me dice, vamos a procesar. Final check. Ah, ya pasé el límite de palabras, no lo puedo crear. Me dice que debo de ya ponerme a la nueva suscripción para poder crearlo. Bueno, pero tiene esa opción. Igual se puede crear artículos en otras herramientas. Pero es bueno ver todo lo que nos permite hacer la inteligencia artificial. En el caso de Write Sonic, que como vimos tiene más cosas dentro, tiene algo que se llama Photosonic. Ahí creas también imágenes, aunque son imágenes más artísticas. Como que Write Sonic intenta hacer algo más de arte. Que tenga alguna corriente, ¿no? Como el impresionismo, el posmodernismo y demás estructuras. Bueno, acá hay un texto que, bueno, ya hemos visto algunas que generan texto y conversación, es muy parecida. Y ahora vamos con las que generan audio. Esta se llama Murf. Murf.ai. ¿Qué es lo que hace Murf? Murf lo que crea voces de personas. Voces de personas que te pueden escribir algo. Tú escribes, hola, bienvenidos a esta charla de inteligencia artificial para emprendedores. Y tú escoges una voz que está puesta entre varias personas y te escucha la voz.
No sé por qué, porque creo que está medio bloqueado. Por más que lo he intentado varias veces, cuando comparto pantalla no permite transmitir la voz. Pero es gratuita, solo tienes que registrarte. Puedes crear hasta 10 minutos. Y de ahí ya te empiezan a cobrar. Y tienes varias opciones de creación de audio. Es muy, muy, muy buena a nivel de audio. Y vamos a ir con una última de generación de imágenes, que es el Stable Diffusion. A ver. Vamos a ingresar. Lo único que he hecho es poner, quiero empezar gratis. Y me dice, ok, dame tus indicaciones. Un paisaje natural lleno de montañas verdes y aves. Genérame esa imagen, por favor. Acá está el tiempo que le está tomando, le va a tomar 7 segundos con 9 centésimas y esto es lo que ha generado. Estas imágenes no las está sacando de internet, las está creando. Entonces yo esta imagen la puedo guardar y la puedo usar para lo que sea que estoy asignando. Puedes escribir en varios idiomas. O sea, es muy bueno así en este sentido. Sí, acá el ejemplo que yo hice, yo puse, crea un bebé delfín con un smartphone. Bueno, me creo eso. Y si ya quieres ver los microexperimentos que hay en inteligencia artificial, hay una que se llama Hugging Face. Normalmente no necesita registro. Acá hay muchísimas opciones que tiene. Y acá ya vas experimentando algunas. Voy a mostrar la que quería. Le ponemos Space. Acá hay muchas opciones. Y dentro de Space te vamos a dar a Anime Remove. No me sale. Pero anime. Vamos a buscarlo. Bueno, son micro herramientas. Creo que ya no está el anime. Lo que hacía era calar las imágenes. Tiene muchas opciones ahí. Bueno, vamos a dejarlo. Y este de aquí es sumamente potente. No lo puedo mostrar porque solo te permite hacer una prueba. Que es el imglarger.com. Lo que hace la página es que tú subes una imagen en baja resolución y la pone nítida. Voy a mostrar el demo que ellos tienen. Puedo dar fe de que es muy buena. Miren, o sea, sube la imagen así en baja resolución y lo que hace con inteligencia artificial es volverla nítida. Puede subir fotos de hace mucho tiempo y la reconstruye. Realmente es muy, muy potente. De forma gratuita puedes hacerlo una vez y de ahí ya tiene un tipo de pago, ¿no? Son $9 al mes. Pero es muy, muy potente si es que requieren este tipo de herramienta de inteligencia artificial. Y ya finalizando, vamos a ver a BART. BART es la herramienta de inteligencia artificial de Google
que ha salido hace muy poco, creo que tiene 10 días. Ah, sí, ya estoy registrado en Bart. Bart todavía está solamente en inglés. Aquí le pregunté, pero a diferencia de ChatGPT, está totalmente actualizado a hoy. Su base de datos se actualiza todos los días. Entonces yo le puse cuáles son los mejores lugares para comer en Lima, Perú, y me dijo, mira, son Central, Astiz Gastón, Maido, La Mar, La Picantería, Isolina, Yole y La Gloria, ¿no? Me dice por qué todavía. Me está respondiendo eso en base a Google. Esta es la herramienta de inteligencia artificial de Google y es muy, muy potente, responde muy rápido y se cree que más o menos en julio saldrá en 10 nuevos idiomas y ahí veremos cómo esto nos ayuda exponencialmente a trabajar más rápido y nuevas propuestas. Esta es una herramienta de inteligencia artificial que me gusta mucho, que se llama Beethoven AI. Beethoven AI lo que hace es crearte música. Tú, pero sin saber nada de música. Tú entras y le dices, quiero un nuevo proyecto. Ya, ok. Y te dice, ¿qué quieres que transmita esto? Quiero que sea entusiasta, quiero que sea alegre, quiero que sea nostálgica. Te da características. Tú vas llenando las características que te está pidiendo y al final te genera una pieza musical. Esta pieza musical le puedes poner órgano, violín y más elementos que tiene al costado. Y al final te lanza la imagen, el audio, ¿no? Te da 15 minutos gratis al mes, o sea, puedes crear una canción de 40 segundos, como de 1 minuto, y puedes tener música para ti. Lo más interesante de esta herramienta es que lo que hace es que cuando tú ya descargas el archivo, te manda un email con el derecho de autor de esa canción. Y te da el derecho de autor a ti, que tú lo has creado a través de ellos. Y te dice, si algún día alguna red social o alguien te lo pide, mira, este es el derecho de autor que tienes. Y si quieres estar al día en todo esto que está saliendo en la inteligencia artificial, hay una página que se llama allfind.com, que lo que hace es mostrarte todas las inteligencias artificiales que están apareciendo. Es el mayor directorio de herramientas de inteligencia artificial. Y te dice directorio. ¿Qué es lo que quieres? Quiero todas las que sean gratis. Ya, y te dice, mira, esta hace logos, justo ellos mismos. Esta manda emails. Esta edita webs. Esta crea cards de felicitaciones. Estás hace bromas, ya vas viendo cuál requieres. Es bastante interesante y se actualiza todo el tiempo. Mencionaba lo de Beethoven ahí porque quería hablar un poco del derecho de autor. Si bien nosotros creamos estas estructuras, las hacemos a través de las herramientas digitales, ¿quién tiene el derecho de autor, ¿no? Este es un artículo del Comercio que me parece muy bueno. En sí, en la normativa peruana no contempla ninguno de este tipo de situaciones. Según nuestro decreto legislativo 822, publicado en el 96, un autor es una persona natural que realiza la creación intelectual. Quiere decir que si yo creo algo con Stable Diffusion, que es esta herramienta que crea imágenes, ¿quién la ha creado? ¿La he creado yo con lo que he escrito o lo ha creado la herramienta? Por eso Midjourney, allí al inicio mostré cómo se ponía, lo que ellos recomiendan es que cuando tengas que nombrar ese tipo de imágenes, lo más correcto es esto, ¿no? Imagen creada por, y pones la herramienta, y por el usuario tal, que es tu usuario. Y con eso estás preparado para una futura estructura de derecho de autor. Pero actualmente en nuestra normativa, y no solo nosotros, sino a nivel internacional tampoco esto está visto. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 2018, un programador quiso
hacer que una patente fuera para una inteligencia artificial, porque él dijo, yo no la he creado solo, sino lo he hecho con esta herramienta. Pero en todo Estados Unidos no hay una ley que apele a este sitio, ¿no? Las patentes no se les puede dar a ninguna inteligencia artificial, se le da a una persona natural. Igual todo este tema de derecho de autor es aún complejo, pero por ejemplo hubo un concurso en Canadá donde se creó un cómic y la autora puso en creación del cómic, se puso que era esta ilustradora que se llama Castanova, que lo creó con Midjourney. Pero al final los estatutos del concurso decían, ¿sabes? Si solamente podemos hacer algo creado por seres humanos, ¿no? Y adicionalmente hubo una demanda de la cantante Zendaya porque decía que la protagonista de ese cómic se parecía mucho a ella y que la inteligencia artificial había basado su rostro para lo que ella había descrito. ¿Qué puede ser? ¿Cómo vamos a hacer que las inteligencias artificiales sean más entendibles y accesibles? Lo importante es ser más precisos. Hay que aprender a comunicarnos claramente y preguntar con precisión. Si bien como seres humanos nosotros podemos entender algunas imprecisiones, las inteligencias artificiales no suelen hacer eso. No por ahora. Entonces hay que ser lo más precisos posibles para poder obtener lo que estamos buscando, ¿no? Yo sugiero que si vas a usar este tipo de herramientas, dale un espacio, o sea, no, dedícate solo a eso en ese momento para poder tener un mejor resultado, ¿no? La inteligencia artificial podría derrotar a la ignorancia real, la verdad que no. Si bien la inteligencia está avanzando, aún sigue siendo solamente una herramienta. El creativo, el que evalúa, el que corrige, sigue siendo uno mismo, ¿no? Uno tiene que capacitarse, aprender y seguir. Primera pregunta por parte de Geraldine. ¿Se puede asociar ChatGPT con Canva para hacer piezas publicitarias de mis productos? Sí, pero no se asocia directamente. Lo que tienes que hacer es decirle a ChatGPT qué es lo que quieres hacer. Y al final, en Canva hay una opción que te permite importar información y lo importas como una tabla de Excel, pero no lo vincula directamente. Tienes que generar la instructiva y luego copiar y pegarla en Canva, pero sí es posible. Hay varios tutoriales en Internet justamente sobre eso y ahí te puede guiar con más precisión, pero sí es viable. Perfecto. Siguiente pregunta por parte de Juan Salcedo Ramos, que nos dice, ¿en algún momento solo dependeremos de la inteligencia artificial? Y si es así, ¿cómo podemos evitarlo? No sé si dependeremos de inteligencia artificial, pero realmente la inteligencia artificial solamente es generativa, como dice. O sea, no, aún no ha llegado al nivel de inteligencia artificial que decía Turing, que se llama la singularidad. O sea, que no piensa por sí misma. Tienes que darle una instructiva y en base a esa instructiva te da una respuesta de lo que le estás pidiendo. Pero no es que tenga una conciencia propia. Y si algún día llegaremos a eso, puede ser, quién sabe. Hace un año atrás, un año exacto, esta charla no se podría dar porque ninguna de estas herramientas estaba disponible. Hoy en día hay 800 en el mercado. O sea, la vida también avanza muy rápido a nivel tecnológico y lo único que nos queda es seguir y avanzar y seguir capacitándonos, ¿no? Perfecto. Siguiente pregunta por Carlos Bracho. Hola, gracias por la información y herramientas dadas. ¿Cómo poder usarlas para la mejora de experiencia en mi plataforma de e-commerce? Bueno, es que la plataforma e-commerce es muy amplia. Primero, te puede ayudar a generar textos vendedores, o sea, los copies. Inclusive hay una herramienta que mencionamos que se llama CopyAI, que solamente se dedicaba a hacer copies publicitarios, textos vendedores en los cuales tú podías ponerle inclusive el tono. ¿Quieres vender un producto divertido, un producto medio formal, quieres ser sarcástico? Y ahí tiene alguna alineación de lo que pueda generar. Con eso es bastante hoy en día, ¿no? Sí, de acuerdo. Siguiente pregunta por parte de Jason. ¿Podría poner nuevamente, bueno, la fuente para la IA
si coloca estos videos o imágenes en la web, igual tendría que poner la fuente. O sea, realmente la única que te define la fuente ha sido Midjourney, que es la de verdad la más fuerte a nivel de creación de imágenes, es la única que te dice, te sugiero que uses esta estructura cada vez que pongas una imagen de inteligencia artificial creada por nosotros. Pero las resto de plataformas no tienen ningún lineamiento, porque todavía no hay leyes con los cuales puedan alinearse. O sea, no solo aquí, sino en ninguna parte. Todo esto de la inteligencia artificial ha sido muy sorpresivo para todos. Y si bien estás aprendiendo algo, ya se transforma en algo más, ¿no? La única que recomiendo es Midjourney con esa estructura y me parece muy correcta. Ya queda en uno si la sigue o no, ¿no? Ya le pasé. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la asistencia, muchas gracias también a PromPerú por el apoyo y por dar este tipo de espacios que siento que son bastante importantes para todos. Y nada, hay que seguir capacitándonos y ver cómo está avanzando todo este tema tecnológico. Muy agradecido, será en otra oportunidad.